perfecto. Así, enfrentados, tal y como estáis. ¡Dos! ¿Qué pasa? Venga, sentaros, sentaros. ¡Rana! También cosas de grupo. Hasta ahora todas las cosas las hemos hecho individuales, pero en esta última parte vamos a hacer cosas de grupo. Hacer cosas de grupo es que si digo cadena, tenéis que volver todos al centro, cogeros haciendo una cadena y sin soltaros, ir hasta el fondo, tocar la pared y volver. Y lo otro es exactamente igual. ¿Qué equipo gana? El que llegue al centro antes. ¿De acuerdo? ¡Cadena! Primero os cogéis todos, cuando están todos cogidos, volvéis, si no, en la siguiente vez penalización y todo a cero. O sea, lo fundamental es cumplir las normas. Volvéis cada uno a su sitio, venga, volvéis cada uno a su sitio. Ya sabéis, en el caso de que no cumpláis las normas, podéis perder todos los puntos, vuestro equipo. ¿Vale? Bien. Igual que digo cadena, puedo decir burro. ¿Y qué significa burro? ¿Eh? No, 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 no. Bien, pero a burro le damos, es una de las palabras que va a tener un significado especial. Y burro va a ser que volvéis al centro y en el equipo todos os ponéis por parejas. Todo lo del equipo por pareja. Y uno lleva al otro hasta el final de la pista a caballo o al burro y la vuelta os cambiáis. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a suponer que uno de los grupos es impar. Vamos a suponer que uno de los grupos no encuentra pareja. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese grupo? Llevar a un compañero con sillita de la reina. ¿Sabéis cómo es sillita de la reina? Que se ponen dos, y uno, dos con las manos cruzadas y el otro se sienta. ¿De acuerdo? En el caso de que los pares todos no encuentren pareja, o los impares no encuentren pareja alguno. En el caso de que los grupos no sean por pareja. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacerlo. Preparados.
¡Cangrejo! Vosotros, cuenta cuánto lleváis ganado vosotros. Sí. Ese está en el 2. Siete. ¿Y vosotros? Quedaron en el mismo sitio.
sitio porque habéis quedado igual de mal. Te explico. Vosotros sois impares, ¿no? Desconozco la razón, pero por favor, integrad a Ferran. Ferran, no dejáis que se coja. Se ha tenido que coger ya ahí al fondo. Es un compañero vuestro, aunque sea francés. Lo habéis cogido muy tarde. Y vosotros, los de la derecha, ibais muy bien hasta que yo llegaba allí. Más o menos, no habéis llegado y medio se han vuelto y luego se han soltado todos los de la esquina. Venga, nos sentamos, venga, rápido. Venga, rápido. Se queda igual. Y ahora vamos a hacer una... Ahora vamos a hacer otra de grupo diferente, que es aro. ¿Y qué significa? Que cuando yo diga aro, los pares tienen que coger aquellos aros que están allí y pasar los cinco hasta aquí. Hacen una cadena y pasan los cinco hasta aquí, estando en el centro de la pista. Y los impares, estos aros que hay allí, los cinco tienen que pasarlo allí. ¿De acuerdo? O sea, os ponéis juntos y gana el equipo que antes pase los cinco aros. ¿De acuerdo? Sentados en el suelo, sentados, venga rápido, sentados. Uno a uno, igual que hicimos pasar por el aro ayer, el otro día. ¿Preparados? ¡Pirata! Venga, hacemos aro. Primero hay que formar la cadena. Si no está formada la cadena, no podéis pasar los aros. Uno a uno, no pueden juntarse dos. Esta prueba vale 5 puntos. Esta prueba ha ganado el juego. Venga, que le ganan a los pares. Venga, vamos, que llegáis. La prueba final la han ganado estos. Por favor, los aros a los conos y ya podéis ir para allá a casa. Primero, formulario. ¿Quién era el delegado aquí, que no me acuerdo? ¿Era nombre? Damián.